Si viajamos por la ruta nacional número 9, siempre hacia el sur, a un poco más de 200 kilómetros desde la ciudad de Santiago del Estero, llegaremos a Ojo de Agua, una pintoresca villa serrana enclavada en los sistemas orográficos de Ambargasta y Sumampa, una zona muy cercana al límite provincial con Córdoba, apenas a unos 18 kilómetros. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, visitaremos los paisajes del arroyo Cantamampa. Participaremos de una noche a pura música en el Festival Nacional del Artesano. Compartiremos una tarde con el luthier José Herrera en su taller y también dialogaremos con María Villarruel, licenciada en gestión educativa, recibida en la UNCE. Conoceremos las instalaciones del parque eólico El Jume y finalmente avistaremos el otro lado de Ojo de Agua, la montaña y las minas de manganeso. Contame, ¿qué es para vos tu pueblo? Ojo de Agua te enamora, Ojo de Agua te atrapa. Es el portal del noroeste argentino y una de las entradas principales que tiene la provincia por su acceso sur, por Ruta 9. O sea que Ojo de Agua tiene para ofrecerle al país, para ofrecerle a las provincias vecinas un hermoso circuito de sierra. Nosotros todos los años tenemos el Rally Coronación, que de Santiago del Estero, ya tenemos con esta creo la cuarta edición del Dakar, que pasa por la sierra de aquí de Ojo de Agua, por la zona de Ambargasta. Tenemos uno de los mejores cabritos del país, tenemos un frigorífico cabritero con matrícula federal que puede sacar y transportar el cabrito de Ojo de Agua, que es reconocido a nivel nacional. Queremos que la gente venga y pueda degustar su cabrito, que conozcan realmente, algún día se conozcan, así como hoy o en estos últimos años explotó Termas de Río Hondo, soñamos algún día que Ojo de Agua también llegue a explotar turísticamente. Para conocer un pueblo es necesario hablar con su gente, ¿no? Y quién mejor que Mimi, en este caso, que ha sido nacida y criada en Ojo de Agua. Muy buenas tardes. Este pueblo que nos transmitió su herencia cultural, nos transmitió su historia tan apasionante que nosotros, los mayores, tenemos que transmitirla a la juventud, porque Ojo de Agua es un pueblo que ha nacido al calor de su gente. Ha habido gente que se ha preocupado por el avance, por el progreso de Ojo de Agua. Cuando festejamos el centenario de la villa Ojo de Agua, que este año se han cumplido 131 años de su fundación, nosotros siempre debemos explicar que se fusionan dos fechas muy importantes. La genealogía fundacional de Villa Ojo de Agua arranca del 30 de junio de 1884, que según la pluma experta, digamos, y nativa del escritor santiagueño y estadista don Ricardo Ríos, él nos dice que Ojo de Agua nació como villa en el año 1884. ¿Por qué fusión de dos fechas? Porque el 25 de agosto de 1991, Ojo de Agua es declarada ciudad de tercera categoría. ¿A qué se debe el nombre de este pueblo? Hace referencia a la existencia de dos fuentes de agua que, dice, según la historia, se asemejaban dos grandes pozos surgentes del cual vertía un agua cristalina, que en todas las casas existía un pozo. Y a poca profundidad ya cavaban los dueños y el agua brotaba, un agua potable, apta para todo uso, para tomar, para beber, para la comida, para regar las plantas, y eso hizo de la villa un vergel. Ahora nosotros en la escuela la transmitíamos a través de una linda leyenda donde ilustrábamos, graficábamos a los alumnos con la existencia de que Ojo de Agua fue habitada por los antiguos pobladores indígenas, los anavirones. Entonces ellos
cuentan la leyenda que estos indios anavirones vivían tan plácidamente en el valle de Ojo de Agua que no les faltaba nada. Entonces llega una sequía que duró muchísimos años y donde después las madres imploraban el agua con sus hijos, le pedían a la Pachamama que se compadezca de sus hijos, le diera agua, y bueno, y recién de ahí brota el agua y esa es la leyenda de Xacupa Ñawi, que en voz indígena quiere decir ojo de agua. Mimi, si hablamos de festividades y celebraciones en Ojo de Agua, ¿cuáles podemos nombrar? Actualmente, en el hermoso templo que tenemos, que fue construido en 1892, fue construido el templo de la Merced, el 24 de septiembre se realizan las fiestas patronales. Otra de las fiestas, digamos, típicas de Ojo de Agua y que adquiere una característica, digamos así, inusual en otros contextos culturales, es la fiesta de las alumbradas o del 1 de noviembre. Se vino realizando desde hace muchos años lo que hoy es el Festival Nacional del Artesano. Esta festividad adquiere, sí, un relieve, digamos, ya como el mismo nombre lo indica, nacional. ¿Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo para llegar a la orilla? ¿Qué nos puede contar sobre la actividad económica de esta zona? Principalmente ganadería menor y mayor, ¿no? La ganadería caprina y vacuna. ¿Cuál es el presente de los artesanos que trabajan en Ojo de Agua? Los artesanos, o sea, el trabajo que se realiza son básicamente lazo trenzado, cabezadas, riendas, bozales, también hay estribos, todo lo que sea necesario para el trabajo, bueno, la actividad ecuestre, para el trabajo de campo, para, en fin, para todo lo que tenga que ver con el caballo en sí, ¿no? Una particularidad de la zona es la actividad minera, ¿no? ¿Qué podemos hablar sobre esto? Bueno, la actividad minera es una actividad que fue fuerte hasta el 76, 77, casi 78, puede decir. Que arrancó a principios del siglo pasado, o sea, de 1920 en adelante, arranca la actividad minera, básicamente en lo que es la explotación de mineral de manganeso. Bueno, en aquella época, por supuesto, el sistema de explotación era un sistema bastante rudimentario, sin mucho desarrollo tecnológico.
que lo ha sido casi hasta el final de la explotación, ¿no? Las minas de manganeso siguen estando, pero bueno, hace 30 años aproximadamente que se dejaron de explotar. Por varias razones. Primero, por los costos de explotación, porque la tecnología fue modificándose, porque los mercados externos estaban mucho más bajo el precio que el mercado interno. Sí hay un proyecto que en los últimos tiempos empezó a tener un poco de interés en una zona que se llama Jacimampa, que es el límite entre el departamento Jodeagua y el departamento Quebracho. Ese es un viejo proyecto minero que data de muchos años, que se lo volvió ahora a reavivar, pero por otro tipo de mineral, que son las tierras raras. También tenemos todo lo que es la roca ornamental o la roca de aplicación, que se llama, que es el granito, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá cerca hay un yacimiento de cuarzo muy importante en la zona de Cantamampa. Ese recurso siempre fue chequeado, siempre fue interesó, pero nunca ha sido explotado. O sea que, como que recursos hay disponibles. Cuando hablamos de pueblos del interior en Santiago del Estero, es notoria esa convivencia entre dos mundos, ¿no? El rural, por un lado, y también el urbano. Como habitante de Ojo de Agua, ¿qué me puede contar sobre la convivencia de estos dos mundos? Ojo de Agua siempre se ha caracterizado por ser, dentro de la provincia de Santiago, un lugar con una idiosincrasia diferente al resto de la provincia de Santiago del Estero. Tal vez la cercanía con la provincia de Córdoba, con el límite con Córdoba, nos ha dado una característica más regional, ¿no? Eso yo lo noto porque transitando partes de la provincia de Santiago del Estero noto la diferencia en la idiosincrasia de nosotros. Ya es así que durante muchos años, cuando antes era más dificultoso llegar a Santiago, nosotros siempre tuvimos una identificación muy fuerte con Córdoba y por suerte en los últimos años se ha ido cambiando. O sea, hoy, ya sea desde varios puntos, nos une más y nos hemos acercado más a Santiago del Estero. O sea, la comunicación es más fluida, bueno, la música, todo eso nos ha ido acercando más y haciéndonos sentir más. Durante muchos años nos decían que nosotros casi no pertenecíamos a Santiago, ¿no? De hecho, hasta el tono de nuestra entonación no tiene mucho que ver. Pero por eso es que acá la verdad que no hay mucha diferencia en cómo vive el hombre de campo y el hombre del pueblo, ¿no? Porque el hombre de campo, que tiene una comunicación muy fluida con el pueblo, no se nota, digamos, no hay una diferencia así tan profunda. José, cuénteme, ¿cuál es la actividad a la cual usted se dedica? Soy luthier de instrumentos de cuerda. Fabrico guitarras, la guitarra clásica criolla, violín, mandolín y charango. ¿Hace cuánto que se dedica a esta actividad? Y hace 60 años de trayectoria. Y yo empecé en el año 55 y tenía 14 años recién. Empecé, yo vivía, nací y me crié en un paraje de aquí al norte, a 30 kilómetros, un paraje llamado Chañarito. Y bueno, yo desde muy chico yo tenía una pasión por la guitarra, por los sonidos. Y antes que tenía 10 años yo intentaba hacer una guitarra, pero no tenía nada, no tenía herramienta, no tenía ni siquiera quien me guíe. Y después me empecé a fabricar mis propias herramientas de lo que encontraba a mi dominio. Y lo logré de hacer la primera guitarra cuando tenía 14 años. Y desde entonces no paramos hasta ahora. Lo mío es una pasión. Yo estoy continuamente aquí en el taller, ya sea día de fiesta, feriado, todo. La pasión mía está aquí y tener contacto con lo que yo hago. Soy
el único que continúo con el oficio ese de luthier. Tengo dos hijos que son ya mayor de edad, pero ellos están con la carpintería. Porque yo antes también era carpintero, que también la seguía la carpintería. ¿En algún caso hubo algún famoso que acudió a este lugar para tener uno de sus instrumentos? El chaqueño palavecino compró una guitarra cuando recién empezó él con su trayectoria. ¿Con qué materiales trabaja usted? Y materiales nacionales, utilizo el algarrobo, el nogal, el itín y el cedro, el guatambú. Y las maderas extranjeras sería abeto alemán, pino cedar de Canadá, maple y jacarandá, ébano africano. Y así son las maderas extranjeras que son maderas ya que las utiliza mundialmente para la fabricación de instrumentos. Bueno, Marcelo, contanos en qué lugar nos encontramos en este momento y de qué se tratan estas estructuras tan atípicas al paisaje de Santiago. Este es el Parque Eólico El Jume, a un par de kilómetros a las afueras de Ojo de Agua, y estamos obviamente en un lugar muy ventoso, quizá por ahí tenemos el sonido ambiente del viento. Esto que ves aquí son aerogeneradores, hay cuatro aerogeneradores eólicos de 2 megavatios de potencia cada uno, que bueno, en el momento en que se interconecten al sistema van a entregar un 33.000 kilowatts, que es lo que se considera una línea media de tensión. Hablamos de un parque con las características similares a otros en el resto del país, ¿no es así? De las mismas características, hay uno en el sur y uno en La Rioja. El de La Rioja es anterior en mucho tiempo a este y ha sido construido por la misma empresa, IMSA, solo que en este caso, este parque es de tercera generación, es decir, la última tecnología. Salí y entra. Salí para acá atrás. Para atrás. ¿Cómo para atrás? Para atrás tuyo. Salí. Salí ahora. Gastón atrás mío haciendo cosas raras. Sí, explícale, lo que ve la gente.